Hola, mis cuervitos, circula este cuento. Se dice, se cuenta que es antropomorfo. Bueno, la mayoría de los primates lo es, y más si escondemos sus colas y los pasamos como humanos. Pero lo delata como mono araña dos cosas: las narinas separadas, o sea, son naricitas, y la ausencia de pulgares. Resulta que los mono araña, junto con los monos de Nuevo Mundo, presentan fosas nasales divergentes y planas, justo como el mono de la foto histórica y el mono araña de la izquierda. Y lo que es más evidente es el dedo pulgar ausente, pues solo los monos arañas presentan este rasgo, ya que solo ellos han reducido al extremo sus pulgares, de forma tal que solo presentan los huesos correspondientes al metacarpo y primera falange. Pero estos no asoman del guante palmar y se ven como si no tuvieran nada de pulgares. Esta foto y explicación más larga de los pulgares de estos monos. Yo, en su oportunidad, di la nota del famoso mono de Lois. Realmente me impresionó, pero ahora les digo, les cuento la historia verdadera. Se dice, se cuenta que... Y finalmente, lo risible, que es un misterio convertido de la biología evolutiva. La biología evolutiva no estudia críptidos, de hecho ninguna ciencia lo hace, porque simplemente son fantasías. La biología evolutiva tiene muchas preguntas sin responder, pero ninguna atañe a monos antropomorfos de 1.6 metros de Sudamérica en internet, pero usa una foto de un cadáver de mono araña. Se cuenta que es bípedo, pero sus patas traseras muestran un hallux dedo, prensil adaptado a sujetarse de las ramas y no para estar caminando. No por nada los humanos, que sí somos simios bípedos, no presentamos un hallux oponible. Hoy se nos descubre el misterio del mono de Lois. La historia se remonta al siglo pasado. En 1917, una expedición de geólogos partió hacia la Sierra de Perija, en la frontera de Colombia con Venezuela. Buscaban yacimientos, de petróleo. En aquella época había un boom de búsqueda de petróleo justo en la cuenca del lago Maracaibo. Esta expedición estaba dirigida por François Lois, un geólogo suizo con bastante sentido del humor. Llevaban en la selva un año cuando, según sus palabras, dos hombres rojos salieron de la selva. Cuando se fijaron bien, resultaron ser dos monos sin rabo corriendo erguidos sobre sus patas traseras. Por lo visto, los monos les atacaron, estaban enfadadísimos, gritaban, arrancaban ramas y les tiraron excremento. Los miembros de la expedición se agobiaron y les dispararon, mataron a uno, a la hembra, y el macho huyó. Gracias a la que tenían el cadáver entre sus manos, pudieron analizarlo y describirlo bien. El animal medía 1.5 metros, tenía el pelo rojizo y medio largo. Intentaron conservar el cráneo del animal, pero se descompuso. Hicieron fotos y una de ellas ha llegado hasta nuestros días. El resto de las fotos cayeron de la canoa y aquella foto dio vuelta al mundo. En la imagen se ve al mono sentado en una caja de petróleo típica de la época, la cabeza sujeta con un palo debajo que iba hasta el suelo apoyado bajo la barbilla. Medía unos 45 centímetros de alto. A partir de allí podrían calcular el tamaño aproximado del animal, y tenía, tal y como descubrieron, 1.5 metros de altura. Pero lo más impresionante no era su altura, sino que no tuviera cola.
Años después, en el 29, un antropólogo francés, Georges Montandon, amigo de Lois, vio la foto y se sorprendió. En esa época se discutía mucho en los círculos académicos de Europa sobre el origen del hombre, y el animal de la foto era tan especial que lo consideraron una nueva especie y revolucionaria. Aunque la sospecha de fraude seguía, planeó sobre descubrimiento porque nunca nadie ha vuelto a ver algo así. Un detalle sospechoso es que en la foto, alrededor del animal, las plantas estaban cortadas. Esto impedía tener una referencia del tamaño más allá de la caja de petróleo que podía haber sido manipulada. Es cierto que la nariz y las orejas crecen toda la vida, por eso los ancianos las tienen grandes, ¿eh? Se trata de la flacidez que a cierta edad llega hasta las orejas. En los 90, un grupo de médicos británicos midió cuánto crecían las orejas con la edad, en un quinto de milímetro al año. Así que se dice, se cuenta que a los 50 años las orejas crecen un centímetro, siendo esto más acusado en los hombres. Bueno, mis cuervitos, les dejo esto a su entera disposición para que ustedes juzguen lo que ustedes quieran creer es bueno. Gracias.